Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Marge. En el video tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer o patronar esta blusa. Es una blusa de niña que yo he encontrado en Shein. Justamente ha sido en Pinterest y a través de Pinterest pues accedí a Shein. Bueno, es una blusa de niña, pero yo la voy a adaptar para adulto. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Nada más ver un modelo. Pues lo primero es interpretar ese modelo. Bueno, pues yo aquí estoy interpretando que este modelo va cortado a la cintura, lleva un peplum que llega hasta la cadera o un poquito más abajo de la altura de cadera. Aprovecha lo que es la pinza de entalladura para poner un volante en escarola y bueno, aquí está cerrado tanto por delante como por detrás. La verdad es que la parte de atrás no la he conseguido. Se supone que debe de ir abierta en uno de los laterales, pues para podernoslo meter, ya que al ir la blusa ajustada a la cintura vamos a necesitar para metérnoslo por la zona de los hombros. Bueno, pues yo, mirad, siempre para hacer la interpretación es recomendable dibujarlo. Bueno, pues podéis hacer un dibujo a mano alzada. No hace falta ser ningún experto para hacer un dibujo como este, o simplemente lo que yo he hecho ha sido sacar la fotografía, poner un papel en blanco encima y hacer un calco de lo que es la blusa. ¿Veis? Bueno, pues como veis, es muy sencillo hacer el dibujo, no hace falta ser ningún artista. Mirad lo que os decía, que debe de ir abierta o bien en un lateral o bien ir abierta por la parte de atrás. Bueno, pues yo he hecho mi propia interpretación y lo que voy a hacer va a ser abrirla en la parte delantera y así no vamos a tener ningún problema a la hora luego después de meterla. Simplemente vamos a poner una tira de tela como vista por la parte de fuera para que se vea y haga bonito. Lo mismo que se ve en la fotografía. Mirad, esta tira es una tira de adorno superpuesta, pero bueno, pues a mí me ha dado la idea precisamente para eso, para poner la tira con unos botoncitos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. Para hacer este modelo vamos a necesitar un patrón delantero y un patrón de espalda, y luego vamos a necesitar indudablemente lo que es el volante que lleva desde el delantero hasta la espalda. Y ese volante lo vamos a hacer aparte, os voy a explicar cómo se hace. Mirad, aquí ya si veis, con líneas muy finitas, tengo más o menos trazado lo que es la interpretación de los patrones o de cómo yo lo voy a hacer. Si os fijáis, esta parte de aquí es la parte de atrás, se puede ver en la fotografía también, ¿veis? Pues yo le he dado como un poquito de subida más que en el escote. Le podéis dar 2 centímetros más. Fijaos que en el delantero, lo que es el escote, yo le he dado 2 centímetros a partir de lo que es la línea de pecho, ¿vale? Pues para que no baje justamente hasta abajo. Si no queréis que os quede tan pronunciado el escote, pues podéis subirle, por ejemplo, 3, 4 centímetros, lo que queráis. Yo le he dado 2 centímetros. Pero como voy a empezar con el patrón de espalda, pues para que veáis que le he dado 1 centímetro más. Al de delante, el delantero le he dado 2 y a la espalda le he dado 3. He prolongado más o menos, no hace falta que lo hagáis con la inclinación, pero sí, bueno, que tengáis en cuenta dónde va a ir lo que es el corte, porque este corte de aquí, tanto en la espalda como en el delantero, va a coincidir con la pinza de entalladura. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues yo doy hacia arriba, hago una línea recta, más o menos recta, a esa misma altura. Y yo esto simplemente lo voy a tomar como referencia para luego después cuando tenga que hacer el patrón de volante. Y para tener en cuenta que, mirad, esta parte de aquí es como una especie de hombrerita que simplemente el volante fruncido, pues hay que hacerle una especie de bastilla para meterle una goma y para que quede fruncido y se sujete en nuestro hombro.
¿Veis? Esta parte de aquí simplemente es el volante con una goma elástica. Así que yo lo hago para tener como referencia luego las medidas para hacer el volante Oscarola. Perdonad si me repito. Y bueno, así según lo tenemos, yo lo voy a repasar con un rotulador. Entonces, ahí. Y bueno, aquí lo señalo, ya os digo, para luego después tomar la medida. Bueno, pues yo ahora lo que voy a hacer va a ser dar el corte aquí. Y el corte aquí para hacer el peplum. Y veo que tiene 10 centímetros. Esto es, ya sabéis, que las medidas es algo, pues que cada uno tiene las suyas. Yo simplemente lo voy a apuntar aquí. Así voy a poner una flechita y voy a poner 10 centímetros. Porque luego tengo que tener en cuenta la medida de la espalda y la medida del delantero para poder hacer el peplum. Y ahora cuando recorte, pues mirad el peplum, perdón, el peplum, el volante. Mirad, el volante va desde la cintura, ¿veis? Bordea por el hombro, por la parte de atrás y llega hasta la cintura del delantero y de la espalda. Entonces yo tengo que tomar esas medidas, los 10 centímetros, ¿veis? Más la medida esta de aquí, pues lo que sea. No lo voy a andar mirando ahora. Porque es tontería, de aquí a que luego después lo haga se me va a olvidar. Simplemente voy a cortar. Fijaos, no doy más que los márgenes de costura cuando vayamos a cortar, porque es una blusita que va ajustada al cuerpo. En esta parte voy a poner las flechitas, que ya sabéis que significan que lo voy a cortar doblado, con la tela doblada a la mitad. Mira, mejor lo hago con bolígrafo, que con bolígrafo se ve muy bien y el bolígrafo pues no traspasa abajo. Mira, aquí veis, ahí ya tengo marcada de bolígrafo, pero bueno, no se nota mucho. Y bueno, el corte. Ya sabéis que lleva un corte por donde va a ir entre medias cosido el volante y esta parte de aquí, que es la pinza, pues nos sobra. Y aquí ya ponemos espalda. Centro. Y espalda. Costadillo. En realidad es un corte princesa. Pues voy a sujetar con alfileres y los guardo, los patrones, para luego cortar. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues mira, vamos a hacer el peplum. O sea, esta faldita, ¿veis? Que lleva pues un vuelecito. Y mirad. Si queréis, si tenéis tela, lo que podéis hacer es prolongar. Voy a abrir esta parte de aquí para darle vuelo. De esta manera le estamos dando vuelo. Esto en el caso de que tengáis suficiente tela. Yo ahora esta medida, para que no me haga pico, porque si yo ahora prolongo así me va a hacer pico el peplum. Pues tomo la medida esta de aquí, o sea, la medida del alto de cadera, que veo que son 18, y la traspaso aquí. Y redondeo. ¿Veis? Ya vamos teniendo conformado nuestro peplum. Fijaos que yo voy a hacer el peplum una vez. Porque con este peplum nos va a servir duplicándolo para hacer el del delantero. Las cosas que se arrepinten, pues no hace falta hacerlas. Bueno,
Y ahora voy a quitar esta parte de aquí, que podríamos darle también un poquito de vuelo, pero no. Esta parte yo la voy a hacer, mira, la voy a señalizar, porque voy a poner la tela doblada y voy a cortar sobre la tela doblada el pezón. Pero aquí no se queda todo, ¿eh? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues para darle el vuelo del centro, ¿veis? Esta parte central que tiene vuelo, yo lo que voy a hacer va a ser suprimirle la pinza. Entonces corto y mira. Y hago esto, ¿veis? Haciendo esto suprimimos la pinza y ya giramos lo que podamos o nos permita la tela, ¿veis? Para darle el vuelo que queramos. Inclusive podemos repartir y hacer más vuelo dándole un corte aquí. Yo con papel craft para que se vea, pues ya voy a empezar abajo, ¿vale? Porque esto va a empezar a abrir y se va a abrir así hacia arriba. Si yo lo pongo aquí arriba, pues según se abra, mirad, veis, me va a faltar papel. Entonces lo tenéis que poner a la parte de abajo del papel para hacer este tipo de transformaciones. Yo voy a cortar para que veáis que estoy suprimiendo la pinza de entalladura y la estoy aprovechando para darle vuelo. Y ahora lo pongo aquí. Mirad, vamos a darle más vuelo todavía, o vamos a repartir el vuelo. Y entonces yo voy a cortar, ¿veis? Por la línea de hilo, por ahí. Entonces, ¿cuántos centímetros? Pues no sé, los que vosotras queráis darle de vuelo. Yo aquí voy a calcular que le voy a dar, por ejemplo, unos 7 centímetros le voy a dar a un lado en un corte y en el otro. 7 centímetros aquí, aproximadamente. Y ahora aquí pues voy a hacer lo mismo y le voy a dar otros 7 centímetros. Fijaos que si me da la tela, yo puedo ponerlo totalmente así, en horizontal. No creo que me diese para abrirlo más, ¿vale? Entonces, poniéndolo así en horizontal, que esta línea quede a 90 grados de la línea del corte del papel, pues le hemos dado un vuelo de capa bastante bonito. Y ahora ya redondeamos. Y solo cortar. Mirad, este sería el de espalda. Para hacer el de delantero, luego lo explicaré, que tendríamos que duplicar este, ¿eh? Y dejarle en esta parte de aquí, luego después lo que es el cruce para las vistas y poner los botones. Bueno, y aquí le voy a poner peplum espalda.
Ahora vamos a comenzar haciendo la transformación del delantero. Bueno, mira, lo primero que vamos a hacer es con uno de los botones que vayamos a utilizar. Yo voy a utilizar este de ejemplo, seguramente que para este modelo es muy grande, pero es para que lo veáis bien. Mira, lo vamos a poner sobre la línea central y vamos a señalizar aquí. Y a partir de ahí vamos a dar un centímetro. Esto es para el cruce de la botonadura de la blusa. Mira, yo la parte de aquí del escote, ¿veis? Está hecho con un poquito de curva, porque a mí me gusta así. Y ahora ya con esta medida que tengo aquí, que son, pues, aquí son 2,5 centímetros, a vosotros lo que os dé. Yo esa medida la voy a trasladar hasta abajo. Aquí doy el corte, porque va a ir el peplum. Y os acordáis lo que os dije del peplum, que lo que podíamos hacer, pues era duplicar. Duplicamos el peplum. Y a la parte central, esta parte aquí, no va cortado al lomo, sino va a ir cortada lo que es a la orilla de la tela, pues hay que darle los centímetros que le hemos dado aquí. Acordaos, acordaos que esta parte, la parte del delantero, al cruzar un delantero sobre otro para hacer la botonadura, para poner los botones, pues tiene que llevar esos centímetros de más que le hemos dado a la parte de arriba. En esta parte de aquí, mirad, voy a poner delantero. Tenemos que añadir los centímetros. Bueno, voy a ponerlo aquí. Delantero. Los centímetros de la botonadura. Que no se os olvide, ¿vale? Para que luego después nos quede corto. Entonces yo ahora simplemente de aquí lo que voy a hacer va a ser separarlo. Mirad, aquí le he dado un corte, o le voy a dar un corte al patrón, que no en la tela, sino al patrón. ¿Os dais cuenta? Bueno, ¿por qué voy a hacer esto? Bueno, pues porque yo voy a añadir aquí una pincita de 1 centímetro nada más, muy poquito. ¿Por qué? Bueno, pues porque este tipo de escotes, aunque aquí podríais hacer el cruce y ajustar más, siempre, siempre este tipo de escotes tienden a desbocar. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues mirad, añadir el centímetro, así. Yo le voy a quitar ese centímetro, que no os preocupéis, porque este centímetro se lo vamos a añadir a lo que es la pinza de pecho. Yo voy a cortar aquí. Y mirad, explico y todas las veces que necesite explicar. Que la pinza es esta parte que va, ¿veis? Desde aquí hasta aquí. Esta parte de aquí, esta línea de aquí, es la línea del alto de pecho, que no tiene por qué coincidir con la línea para hacer nuestra pinza, porque puede ser que si tenemos menos pecho, lo que es el largo del costado nos va a subir más o nos va a subir menos, dependiendo del pecho que tengamos. ¿Que tenemos poco pecho? Pues seguramente que nos va a subir bastante. ¿Que tenemos mucho pecho? Pues indudablemente nos va a bajar mucho más, pero que no pasa nada, porque una vez que nosotros montamos el costado, una vez montada la pinza, el costado nos va a venir siempre lo mismo, con lo cual la pinza va a depender de la cantidad de pecho que tengamos. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es cortar, medir. ¿Os acordáis que medimos? Y aquí nos dice que nos mide 12 centímetros. Bueno, pues yo
Lo voy a anotar porque luego tendré que tomar la medida de los 12 centímetros que mide desde aquí hasta el hombro, más luego después la medida que tengamos desde aquí hasta abajo. Mira, yo le voy a dar esta forma, porque es ahí donde va la sisa. Voy a cortar de aquí y lo voy a unir. Fijaos que a lo mejor tenéis que redondear un poquito. Pues no pasa nada, redondeáis y ya está. O simplemente lo separamos y lo subimos arriba. Que no va a pasar nada, no va a quedar bien. Así. Mira, yo ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar por aquí, como hice con la espalda, porque aquí es donde va a venir el corte, y esta parte la uno aquí, ¿os dais cuenta? Con lo cual vamos a quitar la pinza de entalladura y la pinza de pecho, y la pincita de ahí pues tampoco nos va a afectar. Ahora, ¿qué hacemos? Cortamos, quitamos la pinza y cortamos. Esta parte de aquí la redondeamos. Y con las que tengáis más pecho, pues hacéis exactamente lo mismo. Redondeáis. Ya está. ¿Veis? Luego cuando montéis, esto va a ir montado así y os va a dar la forma de vuestro pecho y la forma de vuestra cintura, ya que entre medias tenemos que insertar el volante, que es lo que vamos a hacer ahora. Pues ya veis que es una blusa tipo corte princesa, que lleva el volante en lo que es el corte. Esta parte de aquí, pues tomáis las medidas, ponéis el botón encima ¿veis? Para tomar la medida. Y la misma separación que le habéis dado de aquí a aquí, le tenéis que dar ahí. Porque si os fijáis, a ver, yo le he dado un centímetro, le podéis dar medio, ¿eh? No hace falta que le deis tanto, ¿veis? Siempre queda el botón un poquito separadito. Bueno, pues simplemente para que sepáis que tenéis, por ejemplo, para este botón, pues yo voy a decir las medidas que yo le daría para la vista. Para esta tira que lleva, ¿qué medidas le daría yo? Lo voy a tomar con el metro, la medida que tiene el botón. El botón mide un centímetro, bueno, pues medio centímetro que le vamos a dejar de un lado y otro medio centímetro de otro. Pues yo con una vista de 2 centímetros o 2 centímetros y medio sería suficiente. Pues tenéis que cortar una cinta, a ver dónde he dejado, aquí está. Este es el centro delantero. Bueno, pues yo lo voy a señalizar aquí. Hemos dicho que 2 o 2 centímetros y medio. Vamos a darle 2 centímetros y medio. Pues es que va a coincidir justamente, ¿veis? Con esta línea. Pues tenéis que cortar una tira doble
para la vista. Esta es la vista, ¿veis? Y tenéis que cortar una tira doble, pues para pulir por delante, por detrás, o simplemente una tira que tenga unos poquitos centímetros de más. A ver, le damos un centímetro y un centímetro. Pues mirad, con una tira que cortéis de 4 centímetros de ancho, y os queda totalmente pulida, ¿vale? Tenéis que cortar, pues, 2. 4 centímetros por el largo, 4 centímetros por el largo que tiene. Pues yo no sé, por el largo, por 2, para pulir la parte la parte que monta y la otra parte. También podríais hacer cortar una tira. Sí, cortáis 2 tiras y pulís y os va a quedar monísimo. Bueno, pues eso en cuanto ya la transformación, en realidad ya la tenemos hecha. ¿Qué nos falta? Nos falta el volante. Entonces vamos a hacer los cálculos del volante. Fijaos que el volante, aparte de llevar la forma de escarola, va fruncido. ¿O no lleva forma de escarola? No lleva forma de escarola. Lleva frunce nada más, porque si llevase forma de escarola, uf, tendría mucho más vuelo. Pues otra cosita que vamos a hacer va a ser mirar, pues, la medida que queremos que tenga nuestro volante, porque está claro que aquí vendría el hombro aproximadamente y tiene que sobresalir pues un poquito más del hombro. Fijaos, yo le daría de 10 a 12 centímetros. Fijaos que la medida la estoy tomando desde aquí, ¿de acuerdo? Desde este punto, desde el punto desde donde sale. Con 12 centímetros serían más que suficientes. Y va a salir un volante bastante airoso. Bueno, yo este volante no le voy a hacer en escarola. Me voy a limitar simplemente a hacer una tira, que ahora os diré cómo hacerla y cómo calcularla. Bueno, pues vamos a calcular la cantidad de tela que vamos a necesitar, o de papel, para hacer el patrón de nuestro volante. Entonces tenemos que son 10 centímetros más 12 centímetros que calculamos, ¿veis? Que eran de la parte de arriba, de la parte que va desde el patrón hasta el hombro. Entonces son 10 más 12, 22 centímetros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues mirad, vamos a tomar la medida, de aquí a aquí van 6 aproximadamente, porque como vamos a fruncir, vamos a tener que echar el doble de tela. Y 25, esto es para la espalda. Y vamos a tomar la medida del delantero. Son 9, 27. Ya sabéis que el delantero siempre mide más que la espalda. Pues entonces lo único que tenemos que hacer es sumar. 25, 12 y 2, 14. 2 y 2, 4 y 2, 6 y 1, 7. ...74 centímetros... voy a volver a calcular. Sí, 74 centímetros... va a medir. Esto es uno de los volantes, ¿vale? Uno. Tenemos que, claro, tenemos que hacerlo por dos. Bueno, pues, para que nos quede fruncido, pues tenemos que multiplicarlo por 2. 74 por 2, 1,48. 148 centímetros, 1,48 metro centímetros.
es lo que va a medir nuestro volante. Entonces son 74 por 2, 1,48. Bueno, pues es eso, 74 centímetros tiene que medir. Uf, no me cabe aquí. Fijaos que aquí no me cabe. O sea, me cabe el papel, lo que no me cabe es la imagen. Bueno, pues tenéis que darle, yo lo voy a hacer en pequeño para que se vea cómo se hace el trazado. Pues le íbamos a dar de la parte de arriba. Esto lo tenemos que hacer doble. A ver si me explico. Luego lo explicaré. Hago primero el trazado. Y entonces pongo 12 centímetros. ¿Veis? Este es. Y yo voy a dar una medida ficticia que tenéis que pensar que son los 74 centímetros. ¿Por qué 74 centímetros? Pues muy sencillo. Porque yo lo voy a hacer con la tela doblada. O sea, tenéis que poner la tela doblada y plantar el patrón y cortarlo dos veces. Entonces, yo voy a calcular. Y aquí van a venir. Bueno, esto tiene que medir de aquí, aquí, 74 centímetros, que como lo vamos a hacer con la tela doblada, pues va a medir 1,48, ¿de acuerdo? Vale. Y luego ya lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Y es, como veis, no sé si os dais cuenta, aquí en la foto, que tiene forma. ¿Veis? Termina en pico y se va abriendo. Pues entonces tenemos que empezar. Yo lo voy a hacer primero. Mirad, yo lo voy a hacer de momento así, para que veáis cómo se hace. Pero yo quiero darle un poquito de forma. Así, la terminación quiero que sea con un poquito de forma. Inclusive si os quisieseis abrir, pues podríais abriros un poquito. Esta forma, por ejemplo, esta parte de aquí, hacerlo un poquito en recto, así, para que no quede en pico, porque si no quedaría feo a la hora de cortar. Y luego ya lo que hacéis es que unís. Y ya tenéis hecho vuestro patrón. Entonces, esta parte la tenéis que hacer con la tela doblada, la parte del hombro. ¿Eh? Pongo la flechita, que quiere decir siempre que la tela va doblada. Tela doblada, 74 centímetros, y tenéis que cortar dos. Si vais a hacer dobladillo, la parte del filo del volante, pues tendréis que echar un poquito más, darle un poquito más, porque luego después, cuando lo dobléis, pues va a perder. Yo normalmente este tipo de volantes, este es que va hecho así, precisamente, va hecho con repulgo. Se hace con la overlock. Las que no sepáis cómo se hace con la overlock, hay un vídeo en el canal en el cual explico.
Explico cómo hacerlo con la overlock y cómo hacerlo con la máquina casera, con la recta, con la que utilizamos para coser normalmente. Se puede hacer igualmente con las dos. Bueno, ya lo que voy a hacer va a ser recortar. ¿Cuánto necesitaríamos de tela para hacer esta blusa? Pues yo calculo que con 1,5 metros tenemos de sobra. Y bueno, pues aquí tenemos nuestros patrones. El peplum, ya sabéis, duplicado. Y la parte del delantero le tenemos que añadir los centímetros para la tira de la botonadura. Las piezas, la parte central de la espalda y el costadillo, el delantero del costadillo y la parte central que tiene que estar por aquí. Aquí está la parte central. Vamos a hacer el recuento de nuestros aquí está el recuento. Y bueno, para calcular lo que es el volante, sumamos la medida que tomamos al principio, desde donde va el patrón hasta donde va el hombro, 10 para la espalda, 12 para el delantero, 22, más la medida que tomamos de la espalda, el costadillo y el delantero, 25 y 27, en este caso 74 centímetros. Con esa medida, ¿veis? Hacemos el patrón. Este patrón va cortado doble, con 12 centímetros que le hemos dado para la zona del hombro, para que quede airosito nuestro volante. Y bueno, y tenéis que cortar dos volantes. Y ya sabéis, si vais a hacer el dobladillo, vais a hacer un dobladillo que le vais a tener que hacer muy finito, pues le vais a tener que dar un poquito para ese margen para doblar hacia adentro, pues como medio centímetro, no más. Luego sí, la parte de aquí, como todos los patrones, pues hay que darle los márgenes para costura. Mi recomendación, os vuelvo a repetir, que lo hagáis con la máquina overlock y si no, que hagáis el repulgo con la máquina de coser casera. Si tenéis alguna duda, me preguntáis y yo os dejo los enlaces y no va a haber ningún problema. Y bueno, chicas y chicos, si os ha gustado el vídeo, no dejéis de darme vuestra manita arriba. Si no os habéis suscrito, aprovechad en este momento para suscribiros. Activar la campanita, que si no, YouTube no os avisa. Y otra cosa, para poder activar la campana tenéis que estar suscritos, si no, YouTube no os va a dejar activar campana ni os va a dejar manita, porque es muy importante estar suscritos en los canales. Y ya sin más, un besito y un abrazo muy fuerte para todas y todos, y chao, chao.